It all began with a dream. They wanted to bring a child into the world. But then they realized this child was born in Venezuela. Elections are held in which Nicolas Maduro wins by a narrow margin. Andan con grandes camionetas y de la noche a la mañana amasan enormes fortunas. La crisis humanitaria es evidente y el gobierno pretende negarla. If we don't take care of our children, what's going to happen to our future? After heavy protests that left dead and wounded on Hugo Chavez formed a strategic alliance with Fidel Castro. What are we going to do to make a difference? Deprived of freedom. The importance of healthcare during this humanitarian crisis constantly increasing. If life gives you a second chance, what would you do? Stephanie Rodríguez, periodista, productora y escritora de esta película. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. ¿Qué quisiste transmitir con esta película? Para mí, desde el inicio, cuando comencé a escribir, lo que más me motivaba era hablar sobre los sueños que la realidad desvanece. Todos tenemos el sueño de crecer en una Venezuela, de que nuestros hijos se desarrollen en la misma Venezuela que nosotros queremos, de crecer profesionalmente, personalmente, de estar en nuestra tierra. De despertar con el olor a arepa en la mañana, el café con el que hemos vivido toda la vida, por decirlo una metáfora. Y por más de que apostemos a todo eso, la realidad que envuelve la circunstancia nos está arrebatando poco a poco esos sueños que nosotros tenemos dentro de un país. Tú eres una persona joven. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 27 años. Este gobierno, este sistema, esta dictadura tiene 20 años. Tú no conoces otro que no es una realidad. ¿Cómo una persona que crece dentro de este sistema, dentro de esta forma de vida, no ha visto otra cosa, mantiene una posición crítica? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Qué te lleva a hacer esta película? Ok, yo creo que la familia es muy importante. Y yo crecí en un ambiente familiar en donde los cuentos de mi mamá, de mi abuela, de mi familia eran o hablaban de una Venezuela que yo nunca conocí, pero que siempre añoré. Siempre quise vivir esa Venezuela que ellos vivieron y hacer esa comparativa con la Venezuela que yo viví, que no conozco otra, porque esta es la realidad que he vivido mis 27 años, porque no puedo recordarme lo que fueron los 6, 7 años de vida que tuve antes de todo esto. Pero lo que me motivó a escribir principalmente fue la aprehensión de mi hermano el año pasado durante las manifestaciones. Yo después de allí decidí involucrarme en las protestas, pero ya a nivel de talento, ya a nivel de mi cámara, ya a nivel de ir a fotografiar, a contar historias, a involucrarme con las personas que estaban en las protestas, más allá de lo que se veía en la televisión o lo que se veía en las redes sociales, no se asemejaba ni en un 20%, ni en un 30%, ni en un 15% a lo que en realidad se vivía cuando estabas allí. ¿El lente no capta la tragedia? No. Muy fuerte. Bastante. Después, ¿qué va a pasar con esta película? ¿Dónde la van a exhibir? ¿En qué proceso? Estamos en la última etapa de postproducción y ya en negociaciones para el pronto estreno. No tenemos ahorita un canal que yo te diga, va a ser aquí, pero estamos ya en la negociación de él. Ya estamos terminando la última etapa de postproducción. Cuando esta película llegue al aire y la gente lo vea, por supuesto el gobierno va a decir, usted no entra más aquí. ¿Tú sabías ese riesgo? Sí, sí lo sabía.
Desde el inicio siempre lo supe, pero yo creo que es cuestión de hacernos responsables de lo que tenemos en nuestras manos. Yo considero que nosotros tenemos tres cosas en la vida: nuestros aprendizajes, nuestros talentos y nuestra voluntad. ¿Para qué los utilizas? Eso ya es una decisión propia tuya. Yo decidí utilizar lo que yo tenía en mis manos para apoyar en lo que yo creía o lo que yo consideraba que era correcto para mí o para mi país, del cual amo, al que me encantaría regresar, al que tengo mis amigos, mis recuerdos, mis añoranzas de yo vivir en un país donde todo lo que me decían que había yo poderlo experimentar más allá de un recuerdo de alguien que me lo contó. Por cierto, está muy bien realizado. Es completamente en inglés, de manera que lo podrá captar cualquier audiencia que pueda llevar esta película. ¿Qué te quedó después de haber hecho esta película? Me quedaron las historias, me quedaron las experiencias, todo el footage y todo el material que van a encontrar en la película. Nada es intervenido, todo es real. Tú cuando ves al que está recogiendo en la basura, el que está comiendo en la basura, los niños que no tienen dónde vivir, dónde comer, entras a un comedor y la media, por decirlo así, ves 80 niños y tú le preguntas y le dices, de estos 80 niños a los que estamos ayudando, ¿cuántos en realidad salen de esto? Te puedo decir 10, de los cuales sobreviven 5. Y tú enfrentarte a esa realidad, te das cuenta que es más allá de lo que vemos, porque lógicamente nosotros no tenemos medios de comunicación, no hay libertad de expresión. Nosotros nada más tenemos lo que es las redes sociales y las personas que están fuera ven un poco de lo que posiblemente puedan sentir que está sucediendo, pero al estar allí y vivirlo es gratificante, es doloroso porque estás allí viendo la miseria, estás grabando la miseria, pero también lo estás mostrando. Oye, después de haberte mezclado con todo lo que significa hacer una película, las escenas que son reales, que no son actuada, ¿sientes que Venezuela, que hay un puesto que tú podrás vivir en Venezuela, que tienes cabida en Venezuela, que Venezuela va a ser un país otra vez libre, soberano, independiente, democrático? Yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que esto es una etapa de transición en la que estamos aprendiendo para luego volver y todo lo que hemos aprendido afuera, desarrollarlo en nuestro país y poder hacer crecer entre todos esa Venezuela que queremos, en la que ya se perdieron los valores, donde ha bajado muchísimo lo que es la educación, en donde los códigos simbólicos y biológicos han cambiado tanto porque las circunstancias nos han envuelto en algo que no somos. Entonces yo sí considero que nosotros no somos un país que nos enseñaron a emigrar, sino a recibir personas que llegaban. Ahora, los países no vuelven atrás, entonces no podemos pensar que se va a vivir el pasado. ¿Cómo visualizas tú el país hacia dónde vamos? Yo creo que visualizo un país en donde no vamos a cometer los mismos errores de nuevo, en donde las lecciones nos tienen que enseñar, en donde vamos a tener que fomentar muchísimos valores que se han perdido, inculcar nuevos, mejorar tantos aspectos, pero yo sí quiero y creo. ¿Cuál sería el título de tu próxima película, Venezuela en Libertad? ¿Cuál sería? A ver, Venezuela, una tierra de bienvenidas, Venezuela, una Venezuela reconstruida, no, una Venezuela construida. Porque no vamos a reconstruir lo que ya existió, vamos a hacer algo nuevo. Eso es lo que yo quisiera que sucediera. ¿Cómo ves eso nuevo? Eso nuevo. Mira, hay tantos venezolanos en el exterior, aprendiendo tantas cosas, que yo estoy segura que si Venezuela cambia, todos estarían dispuestos a regresar. No hay nadie que te diga, yo no regresaría a Venezuela si esto cambia. ¿Qué pasa si todas estas personas que aprendieron tantas cosas, que se llenaron de tantas cosas distintas en tantos lugares, llegan a Venezuela y construyen algo nuevo, con todos esos pequeños aprendizajes que han tenido de tantas cosas, yo creo que podemos llegar a hacer algo grandioso. ¿Entre los que están? Entre los que están y los que vuelven, están. Claro. Exactamente. Todo tiene que ser un... O sea, un reencuentro. Total. En base a la esperanza, en base a... ¿Cómo superar estos traumas? ¿Cómo superar estas heridas? ¿Cómo superar estos dolores? ¿Cómo ver el mundo más allá de, a través de las lágrimas?
Nosotros no podemos olvidar las cosas que han sucedido, superarlas sí, pero nunca olvidar de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Si nos olvidamos de dónde venimos, podemos volver a cometer los mismos errores. Yo considero que las heridas no sanan por completo, siempre queda allí, pero sí mejora la actitud que tengas para la próxima vez que te puedan herir de esa manera. Yo creo que ya estamos en un punto en el que no cometeríamos los mismos errores, pienso yo en lo personal. ¿Cuándo sale la película para el público? Eso todavía no te lo puedo decir, pero te lo tengo en sorpresa. Como te digo, está en negociaciones para su pronto estreno. ¿Pronto, no? Pronto, claro que sí. Y de hecho, la producción... Contamos con personas que nos apoyan. La activista Natalia De Negri, de Tinnitus Production, fue la casa productora que dio el apoyo a la película y creyó en el guión y dijo, yo quiero hacer esto, siempre muy vinculada a lo que es el tema de Venezuela. Aquí estuvo también la productora de Epic Emotion, quien hizo toda la parte de la musicalización, ayudó con toda la parte de producción. Yo estuve coproduciendo en Venezuela. Yo creo que ha sido un trabajo en equipo. Además de que lo más bonito de este proyecto fue que se involucraron tantas personas que quisieron ayudar, desde videógrafos que dieron, yo quiero colocar mi granito de arena aquí, yo quiero darte una foto por aquí, y todos construyendo ese bebé, que puedo decir yo que es el documental, que se brindó, o sea, se realizó a colaboración de muchas personas que creyeron en él. Gracias, Stephanie. Muchísimas Rodríguez. Gracias. Mucho éxito. Muchas gracias a ti. No se la pierdan cuando venga La Verdad. Breve pausa y seguimos con ustedes.